Bienvenidos al podcast de 0 a 100, donde vamos a estar hablando de cómo llevar tu e-commerce de nivel principiante a avanzado. Vamos a compartirte información de altísimo valor, invitados expertos en la industria que te ayudarán a generar un negocio e-commerce funcional, rentable y escalable. Hola amigos, bienvenidos a De Cero a 100. El día de hoy tenemos a Ramón Franco, director comercial de Plug. Yo soy Oscar Rebolledo, gerente comercial de Plug. Y tenemos a un súper invitado que nos va a platicar historias de terror. Hoy no venimos a hablar de e-commerce, venimos a hablar de historias de terror que realmente a las empresas, a los contactos, te termina generando este miedo increíble, ¿no? Tenemos al ingeniero José Antonio Gutiérrez Palma. Él es egresado del Tecnológico de Mérida. Tiene una maestría en Mercadotecnia y Dirección Comercial por parte de la Universidad Modelo. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el mundo de las TIs. Está orientado al servicio, la innovación, la ciberseguridad. Además, es promotor de la transformación digital para todas las empresas y organizaciones. Ha sido gerente de empresas en varias ciudades del sureste. Actualmente es director general de Expertius, Ciberseguridad y Transformación Digital y vicepresidente de Desarrollo de Internet para la Canieti. El lema que tienen es: digitalizamos organizaciones, transformamos vidas y nosotros impulsamos la transformación, ¿no? Ahí nos alineamos mucho. Entonces, pues bueno, un gustazo tenerte con nosotros, Ingeniero José. Y bueno, para esto me gustaría empezar con estas historias de terror, este contexto tenebroso, algunas cifras, digamos, impactantes que te ha tocado conocer o que sabes del medio y que se puede traducir en pérdidas de dinero, ¿no? Más o menos me gustaría conocer tus comentarios al respecto. Sí, muchas gracias por la invitación. El tema terrorífico del que vamos a hablar es de la ciberseguridad, de los ataques cibernéticos que sufren empresas. Y bueno, poniendo un poco en contexto, en el 2016 un estudio que se hace sobre ataques de ciberseguridad en el sector de retail o de minoristas en Estados Unidos hablaba que aproximadamente el 25% de las empresas de retail habían sufrido algún tipo de ataque cibernético. Los números, si los ponemos al 2020, hablan de aproximadamente un 70% de empresas de retail en Estados Unidos que han sufrido algún tipo de ataque cibernético. Y los pronósticos para el 2021 es que el 85% de las organizaciones van a sufrir algún tipo de ataque cibernético, lo cual pues, es una cifra espantosa, alarmante. Y cuando hablo de ataque cibernético, no estamos hablando únicamente de las grandes empresas a las que les roban información, sino estamos hablando también de empresas pequeñas, de todos tamaños, que pueden ser víctimas de un tema de ciberseguridad, ¿no? Ok, el 85%. Ahora, digo, nada más sin mencionar nombres de empresas, ¿no? Más o menos algunos casos que te han tocado ver y más o menos cuáles fueron las consecuencias que detectaste. Mira, un antiguo director del FBI hablaba y decía que en los temas de ciberseguridad, antes las empresas pensaban en qué momento iban a ser atacadas, ¿no? Él dice que ahora las empresas deben de pensar en qué momento van a descubrir el ataque, porque todos estamos bajo ese riesgo. Tristemente, en nuestro medio han habido casos muy importantes de ataques de ciberseguridad. Uno muy conocido que se dio hace algún poco tiempo fue en Pemex, que fue ampliamente difundido, ¿no? En el cual fueron víctimas de un secuestro de información que se llama ransomware, que es que se encriptan los discos duros donde se tienen los datos y tienes que pagar un rescate para poder obtener la información de regreso, ¿no? Y a veces, aun cuando pagues, no recuperas la información. En nuestra comunidad, en nuestro estado, también muchas empresas han sido víctimas de ese tipo de secuestro, empresas muy conocidas, empresas muy populares, pero tristemente cada vez nos enteramos de más casos a empresas más pequeñas. El más reciente del que yo tuve conocimiento es una empresa que tiene 7 equipos de cómputo, entonces es una empresa pequeña, ¿no?
y también sufrieron un secuestro de información tipo ransomware, que es un ataque muy común en estos días. Y las consecuencias pueden ser muy terribles, pueden ser desde el hecho de que tengas que hacer de nuevo tu información, hasta el hecho de que puedas obtener grandes pérdidas económicas, pierdas controles de inventario, pierdas prestigio ante tus clientes, y también puede ser que desaparezca la empresa después de un ataque de esta naturaleza, ¿no? O sea, es algo muy terrible, a lo que hay que ponerle mucha atención, ¿no? Oye, secuestros virtuales, la verdad es que ni siquiera pensáramos que esto pasaría. Pero también pensamos en las empresas grandes y tal vez tengan el dinero, la infraestructura para prevenir o no, como nos contaste hace un ratito, ¿no? Que por más que seas grande, no siempre existe una cultura de prevención ante esto, ¿no? Sí, pues hay lamentablemente, algunas empresas que se dedican al tema de ciberseguridad solamente recomiendan comprar cosas, ¿no? Comprar un sistema, comprar un firewall, comprar un cortafuegos, comprar un antivirus, comprar, comprar, comprar. Pero el punto más importante que debe tener una empresa es lo que tú dices, una cultura de ciberseguridad. Ese secuestro de información que se llama ransomware tiene un origen. Es un software malicioso que entra a tu organización de alguna manera y se queda en tu organización. Es un software que de manera latente está averiguando todo lo que pasa, averigua dónde están tus servidores, dónde está tu información importante, cuáles son tus fechas de pagos, de transacciones. Está tomando, tomando, tomando información. ¿Cómo entra ese software a la organización? Según estudios que se han realizado, más del 80% del origen de un ransomware tiene que ver con una técnica de ataque que se llama phishing. ¿Qué es el phishing? Es el envío masivo, principalmente de correos electrónicos, en el cual son correos falsos, donde te piden que bajes un archivo del banco, o que te ganaste un premio, o información de un pariente. Y cuando tú haces clic en ese correo electrónico, sin quererlo en muchas ocasiones, bajas software malicioso a tu computadora, y que ese software malicioso se puede distribuir a través de la red. Entonces, es importante tener un antivirus en tu computadora, es importante contar con un sistema de firewall, pero es más importante, igualmente de importante tal vez, o más importante, que la persona sepa qué correos está viendo, que la persona sepa a qué páginas entra, qué software baja, que no use software pirata porque por ahí pueden entrar. Nos han tocado casos de ver que empresas que tienen todos unos sistemas de seguridad sofisticados, que tienen software pirata y utilizan unos programas que se llaman cracks, que sirven para pues aparentar que el software es válido ante las casas fabricantes del software, y por ese crack se cuelan los malware, ¿no? Los malware son los softwares maliciosos. Ok. Oye, y ahora en un contexto de e-commerce, ¿qué pasa cuando un emprendedor o un empresario quiere entrar justo a estos nuevos temas que están en auge, ¿no? Llámese el e-commerce. ¿Cuáles son las medidas o las prevenciones que un emprendedor, tú le recomendarías a un empresario o emprendedor, debe tomar para que cuidemos? Porque se da mucho desde una manera reactiva el fraude, ¿no? También se puede dar phishing en las plataformas, robos de datos, de información. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tips puedes dar para los emprendedores en este contexto? Mira, hay varias cosas que se pueden hacer. Una, y la principal, la más importante, es que todas las acciones que haga un emprendedor tengan o estén en un marco de una cultura de ciberseguridad, ¿no? O sea, que estén pensadas en buenas prácticas de ciberseguridad. Y hay mucha literatura, hay muchas maneras en donde podemos encontrar esas buenas prácticas de ciberseguridad. Otra cosa importante, como ya decíamos, es tener los elementos adecuados, tener un firewall, tener si tienen determinado número de computadoras, tener un firewall actualizado, un sistema que proteja tu computadora. En el caso de los bandidos, digamos, de la mafia, de los criminales cibernéticos, pasa igual como en las casas, ¿no? Si tú eres un ladrón y vas a un fraccionamiento y ves que hay una casa que tiene reja, tiene las famosas botellas en el muro, tiene protectores en las ventanas y todo eso,
pues a lo mejor no vas a atacarlo de inmediato y vas a ir a la casa que no tiene reja, que no tiene protector, que no tiene nada, que está oscura, que no tiene ningún sistema, ¿no? Entonces, por la misma facilidad, vas al que tiene menos protección. Otra cosa que hay que considerar, sobre todo en el caso de los emprendedores que están incursionando en el comercio electrónico, es saber hasta dónde es responsable la plataforma de e-commerce del tema de ciberseguridad. Porque muchas veces pensamos que la responsabilidad es absolutamente de la plataforma. Cuando nosotros vemos las letras chiquitas, podemos ver que dicen que la responsabilidad es compartida. Y pregunta polémica, ¿crees que las plataformas, llámese Shopify, WooCommerce, Magento, están invirtiendo de verdad en seguridad? Absolutamente. Absolutamente están invirtiendo en ciberseguridad y tienen bastantes elementos. El problema es que nosotros pensamos que ellos son responsables de todo. Correcto. Cuando nosotros también debemos tener prácticas adecuadas de ciberseguridad. Supongamos esto, ¿no? Ellos son responsables de que lo que yo subí se mantenga en su plataforma, de que la transacción que llegó a través de ellos se mantenga, pero ellos no son responsables del contenido que yo subí. Si yo subí un archivo dañado. Un archivo que tiene un virus y se expande, pues esa ya es responsabilidad mía, ¿no? No es responsabilidad de ellos. Pero aún así debemos de saber, oye, ¿qué dice el contrato? ¿Qué pasa si hay un ataque que es responsabilidad tuya, ¿no? Plataforma. Pues probablemente la plataforma diga, si es un ataque que es mi responsabilidad, yo me voy a hacer cargo de eso, ¿no? Pero si el ataque fue tuyo, derivado de una causa tuya, pues entonces yo no me voy a ser responsable y tú cargas con todo. Pero no existe, creo que aquí en la región y en México, tú nos dirás, esa cultura y conocimiento sobre estos temas para decir, ah, tengo la claridad de quién es el responsable, ¿no? Mira, hay una parte muy interesante de la informática, que es la forense, en el cual cuando hay un ataque se puede determinar cuál es el origen de ese ataque. Tristemente, si en el tema de ciberseguridad tenemos poca cultura, en el tema de la forense mucho menos, ¿no? Y les cuento un caso. Una institución que tuvo un ataque cibernético, les hicieron un ransomware, dañaron, secuestraron la información del servidor. Y entonces la gente informática pide ayuda, nos pide ayuda y empezamos a trabajar con él. Y le recomendamos que buscaran un forense, porque ellos necesitaban hacer una demanda por temas de la misma empresa y tener un antecedente legal. Entonces, hacemos una conferencia con un forense y el forense les dice que bajo ninguna circunstancia toquen ese disco duro. Con la vida real, ¿no? Y hacen la analogía. Es como que llegues a una escena del crimen. Tú no puedes tocar el cuerpo, no puedes tocar el tema de robo. Lo dejas tal cual para que lleguen los que saben del tema y saquen las evidencias, ¿no? Entonces, pues fue el mensaje, ¿no? A los pocos días de eso, pues la persona formateó el disco duro por instrucciones de su jefe, ¿no? Entonces, cuando nos comentan y le decimos, pues todas las evidencias que se tenían, las has borrado. Porque sí se puede determinar el origen. Por ejemplo, les cuento, en un ataque que se hizo en una cadena hotelera en Cancún, se encontró por dónde entró el software que dio origen a todo el ataque, quién fue la persona que lo descargó accidentalmente y cuánto tiempo estuvo en la organización ese software identificando todas las operaciones. Y justo el día de pago de nómina de esa empresa, generaron un ataque, creando una confusión mayor y obligando o tratando de obligar a la víctima a pagar, ¿no? Porque estás en un momento de caos, claro. Entonces te ponen las condiciones para que pagues el rescate. Correcto. Digo, este es un lado que se tiene olvidado en el e-commerce, ¿no? Porque ahorita el e-commerce es, no, vende más, pon tu e-commerce, pero este lado oculto que no siempre se contempla, ¿no? La parte de la ciberseguridad, lo que dices de que la plataforma no es, que no es nada más la responsable de esta parte, ¿no?
Entonces creo que es una parte que tenemos que tener mucho cuidado porque son historias de súper, súper terror, ¿no? Que pueden ser... Y pensamos que no pasan, ¿no? Es como que, no hasta que no las cuentan, creemos que no existen, ¿no? Hay una estadística que yo les quiero comentar a los emprendedores y que están incursionando estos temas. Bueno, comentario es... No solamente es deseable que tengan un comercio electrónico, yo creo que hoy es fundamental. Si no tienes un comercio electrónico, pues es más difícil que sobrevivas, ¿no? En las circunstancias en las que estamos. Pero hay una estadística que se publicó que decía que cuando una persona se entera de que donde suele comprar o donde quiere comprar ha sido víctima de un ataque cibernético, al menos pasan 3 meses para que tú puedas, decidas volver a comprar. Recuperar la confianza, ¿no? Recuperar la confianza de compra, ¿no? En algunos casos, pues seguramente será mucho mayor el tiempo, ¿no? Pero el promedio, habrá quien no le importe, pero el promedio son 3 meses. Entonces, dígame, ¿qué empresa puede sobrevivir 3 meses sin tener una sola venta, ¿no? Que sus clientes no estén. Entonces, es muy importante considerar las medidas de seguridad para evitar... pues afectar tu reputación, ¿no? Yo esto lo veo como un seguro médico, ¿no? Crees que te cuesta hasta que te sucede y lo valoras, ¿no? Entonces, ahí está, como una medida protectora. Sí, es correcto. Lo más importante en una cultura de ciberseguridad es saber que los esfuerzos que haces o la manera como operas tiene un sentido, tiene un porqué, ¿no? Hay softwares que simulan un ataque de phishing, ¿no? O sea, de hecho es algo que nosotros utilizamos en ocasiones. Les damos una capacitación a las empresas, a los empleados de las empresas. Y después de eso, sin avisarles, generamos un ataque de phishing, que es un ataque que no tiene consecuencias, simplemente es para detectar. Entonces, en muchas ocasiones, la gente entiende más cuando se da cuenta del ataque y cuando le dices no debes de abrir un correo que no conozcas porque entonces se te va a congelar la computadora. Y al momento en que lo ven, entonces es cuando lo entienden, ¿no? Y cuando saben que se te congela la computadora o entra un virus a tu computadora, puede afectar la operación de tu empresa y te puedes quedar inclusive sin empleo permanentemente, pues ya se genera una conciencia mayor, ¿no? Pero una pregunta técnica, ¿podría entrar un virus solamente por abrir el correo o tienes que descargar algo? Mira, hay ataques que se llaman ataques sin archivo. Ok. Hay ataques que se generan solamente con abrir un correo. Sí, sí pueden ser bajo ciertas circunstancias, que se tienen que juntar muchas cosas, ¿no? Hay algo que se conoce, que también es muy, muy recurrido por los cibercriminales, que se llama ingeniería social. ¿Qué es una ingeniería social? Yo sé que en tu empresa, cuántos empleados hay, qué sistema de seguridad utilizan, yo sé cuáles son sus hábitos, puedo enterarme de muchas cosas sin necesidad de un software informático. Puedo hablar por teléfono y decir, oye, ¿me comunicas con el de sistemas? Y mientras me contesta el de sistemas, hago plática con la persona que me contestó y obtengo información. ¿Qué antivirus tienes? Porque está muy lenta mi computadora. ¿Tú qué antivirus usas? No, pues yo uso fulano, pero ese no es rápido. Ah, sí, entonces yo como criminal ya sé qué es lo que tienes. Y entonces dirijo ataques, ¿no? Y si a eso le sumo que publicas en una red social una fotografía donde se ve el tipo de sistemas de seguridad que utilizas, todo eso yo puedo hacerte un ataque dirigido, ¿no? Eso se llama ingeniería social, que a través de técnicas de contacto social obtengo información que me sirve para dirigir ataques. Entonces, todo eso es parte de una cultura de ciberseguridad. Ahora, en la mayoría de los casos de phishing, la inmensa mayoría de los casos de phishing, es muy fácil determinar que es un correo falso. Claro. En ocasiones basta con posicionar el cursor del mouse sobre el correo y ver que el nombre de la persona que dice que es mi jefe, si yo pongo el cursor, me va a salir un nombre desconocido con un dominio que no tiene nada que ver, ¿no? O inclusive yo puedo ver
que si me posiciono en parte de, sin hacer clic en el cuerpo del archivo que supuestamente me mandaron, puedo ver que tiene un nombre completamente diferente a lo que dice que es. Entonces, esas son dos maneras de ver. No son las únicas, ¿no? Pero son como los correos de las herencias, ¿no? Que te envían un correo de que te donaron no sé qué cantidad. Es increíble, ¿no? Y bueno, hablando un poquito de, digamos, aspectos muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, algo que así en mi experiencia te comentaba, ¿no? Que tengas el SSL, ¿no? ¿Hay algún otro tipo de práctica así como puntual que debe de un emprendedor o un empresario que va a entrar a esto considerar, además del SSL? Sí, claro. Mira, por la situación de la pandemia y por la situación de que muchos estamos trabajando desde casa, por ejemplo, se ha incrementado mucho la utilización de un recurso que se llama escritorios remotos. El ataque a través de escritorios remotos se ha incrementado al inicio de la pandemia, en esas fechas, aproximadamente un 467%. O sea, ha sido origen de muchos ataques. Entonces, siempre es recomendable que se utilice una VPN. Aun cuando tu proveedor de escritorio remoto te diga que es una comunicación segura, siempre, siempre, siempre debemos de utilizar una VPN. Y, oye, es que yo solo soy una computadora que se va a conectar con el servidor de mi oficina. Se pueden hacer VPNs para clientes, no necesariamente son entre empresas, ¿no? Para clientes, para mi computadora, que se conecte de manera segura al servidor de mi empresa. También otra práctica importante es, y que es sencilla de realizar, es tener actualizados constantemente los passwords. O sea, cada determinado tiempo cambiar mi password. Otra práctica que puede ser interesante, y hablando del tema de password, es no tener el mismo password para todo. O sea, al final resulta que si pierdo mi password por alguna razón, ya tienen mi cuenta bancaria, tienen absolutamente todo donde yo pongo password, ¿no? Una recomendación para hacer password es que sean lo más largos posibles que nosotros podamos manejar, que tengan una combinación de palabras, por ejemplo, palabras que no tengan ningún sentido al estar combinadas, que no pongamos nuestras fechas de cumpleaños, el aniversario de mi papá, no, o sea, tener cosas que no tengan ningún sentido, ¿no? Y una recomendación, porque hoy día manejamos muchos passwords, es tener un administrador de passwords. Hay administradores de passwords gratuitos, que eso, en lugar de que yo tenga en una libretita anotado cada uno de los passwords, ese administrador, mediante un password único y unas claves, me puede dar control, ¿no? Otra recomendación importante es tener un sistema actualizado, me refiero al sistema operativo, al Windows, al que utilices en tu computadora, estarlo actualizando constantemente. Igualmente, tener un sistema antivirus. Hoy día los antivirus tienen una evolución. Digamos que la parte más moderna de antivirus hoy día se llama EDR, que es una manera de que no solamente detecta un virus, sino que responde a los ataques, ¿no? Entonces, si puedes tener un EDR, es recomendable que lo tengas. Si no lo puedes tener, el mejor antivirus que puedas, que esté actualizado. Si tienes una pequeña red, deberías de considerar poner un firewall. Un firewall que no solamente te proteja de los accesos externos no deseados, sino que también sepa qué información estás sacando hacia Internet. Y que te pueda ayudar a restringir ciertas cosas. ¿A qué me refiero? Probablemente no todos necesitan entrar a Facebook. Entonces, no le das acceso a Facebook a todos. Pero a lo mejor alguien solo debe de entrar a Facebook para hacer publicidad, pero no videos. Entonces, tú puedes hacer esas restricciones con un firewall, ¿no? Pero estas son algunas recomendaciones. Claro. Oye, y bueno, por último, si te preguntáramos tres tips finales que les puedes dar a la audiencia para decir, a ver, de todo lo que he dicho, por favor, aplican esas tres cosas para llevarse de valor para esto, ¿no? Mira, yo lo que recomendaría a todos los emprendedores en el tema del e-commerce, lo primero es identificar plenamente los límites de responsabilidad que tengo con mi generador de comercio electrónico. ¿Qué pasa si hay ataques? ¿Qué pasa si yo tengo una venta real
donde se generó, entregué el producto, todo estaba en orden, pero resulta que era una tarjeta robada. O sea, ¿qué pasa ahí? Saberlo desde antes, ¿no? Y tomar medidas. Entonces, saber qué es lo que sucede. Lo segundo es tomar medidas de seguridad, ser preventivos, tener una cultura de ciberseguridad en los aspectos que ya estuvimos comentando, en revisar adecuadamente los correos, en tener los elementos. Y el tercer punto es tener las mejores elementos de seguridad que me permita mi presupuesto. Firewall, antivirus, en fin, ¿no? O sea, esas serían las tres más importantes. Perfecto. No, pues muchísimas gracias. La verdad es que es un tema bastante interesante. Creo, como decías hace un ratito, no existe una cultura realmente de estos temas. Y a veces no llamamos expertos como ustedes, hasta pasan los problemas. Mira, te voy a comentar algo que, respecto a lo que tú dices. ¿Cuántos de nosotros, de nuestro público que nos está escuchando, tenemos nuestro banco en el celular? Muchísimos. Yo creo que prácticamente todos. Sí. ¿Qué antivirus tenemos en el celular? Yo que soy cierta marca que ya sabes que dice que no le requieres antivirus. Creo que no. Prácticamente nadie. Entonces, si alguien toma control de mi celular, va a tomar control de mi banco. Estamos fregados. Y entonces, realmente es un dispositivo de suma importancia al que no lo protegemos adecuadamente. Y lo que acabas de comentar de esa marca que dice que no requiere antivirus, probablemente así era hace unos 10 años o 15 años, pero hoy día todos los dispositivos requieren antivirus, todos. Hasta el celular. Hasta el celular. Esa no me la sé. Esa ni yo. Y también existe, porque también había un tema, no existían antivirus para esas marcas de las manzanitas y todo eso. Hoy día existen antivirus para esas marcas, entonces es muy recomendable que pongamos un antivirus al celular, ¿no? O sea, es algo, hay gratuitos, obviamente, pues. ¿Alguno que puedes recomendar para el celular? Públicamente para que bajen. Mira, esto. Hay un dispositivo, hay una marca que puede servir tanto para celulares como para equipo de cómputo que se llama Sophos. Okay. Es muy recomendable. Si se tuviera una empresa de mayor tamaño, una empresa un poco más grandecita, probablemente la marca pudiera ser Palo Alto. Okay. Pero entre Sophos y Palo Alto podemos encontrar para todo tipo de empresas. Y más, con mayor certeza, acérquense a la persona que les atiende en los temas informáticos. Por supuesto. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Tus redes, contacto, celular? Mira, nosotros estamos en www.expertius.com.mx. Ah, que Expertius es con... Expertius es con 3, ¿no? al principio. Y mi correo electrónico es jgpalma@expertius.com.mx. Expertos con número 3. Perfecto. Pues, y tengo redes sociales, Facebook, LinkedIn. Y hacen webinars con regularidad, ¿no? Y constantemente hacemos webinars. Muy bueno. Todos son bienvenidos. Muchísimas gracias, igualmente. Pues muchísimas gracias. Estás en tu casa. Ojalá podamos hacer más cosas en conjunto. Y pues muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye. We'll be right back.